A propósito, hoy es 21 y cada 21 de cada mes las plataformas salen a las calles para exigir respeto por los resultados del 21. Mi voto se respeta, Bolivia dijo no. Hoy, como todos los 21 de cada mes, las plataformas organizan distintas manifestaciones para exigir al gobierno el respeto de los resultados del referéndum del 21 de febrero. A partir de la fecha tienen preparadas más actividades para el futuro. La primera se realizará a inicios de septiembre. Nosotros tenemos una agenda marcada. Vamos a tener el segundo congreso a nivel nacional de las plataformas y colectivos ciudadanos en la ciudad de Sucre, donde ahí vamos a sacar un nuevo manifiesto y nueva agenda para la lucha contra la dictadura. Frente a las críticas por la baja convocatoria que tienen hoy las plataformas, estas se defienden. No, yo creo que más bien es todo lo contrario. Lo que se está mostrando es la diversidad, lo que se está mostrando es la capacidad de movilización y de hacer diferentes actividades en un mismo día. Y por supuesto, cuando toque, como por ejemplo ya se viene una fecha el 10 de octubre, cuando es necesario que todas las plataformas nos unamos para mostrar la gran cantidad de gente y para poder convocar a la ciudadanía hacia un solo acto, por supuesto que lo haremos. Hoy estamos mostrando que las plataformas ciudadanas no solamente pueden actuar en diversos lugares en Santa Cruz, sino que además en todo el territorio nacional. O sea que más bien creo que suma, porque se ve que hay una capacidad de movilización muy grande que nos permite cubrir diferentes áreas del territorio local y también del territorio nacional. La población en su conjunto y al gobierno dictatorial, que hoy por hoy las plataformas ciudadanas están más unidas que nunca y estamos trabajando de manera coordinada y estructurada a nivel tanto nacional como a nivel internacional. La lucha es clara y contundente contra este régimen dictatorial y no vamos a claudicar para reconquistar la democracia en nuestro país. Por su parte, el analista político Gustavo Pedraza concluye lo siguiente. Imposible de que una sociedad se mantenga movilizada por meses. Es muy difícil, ¿no? Incluso en los momentos más críticos. Tuvimos un ciclo en diciembre, en enero y en febrero. Ese ciclo se cerró por un asunto determinado, digamos, ¿no? Ahora, este ciclo del 21 de febrero no ha desaparecido. Pero yo creo que vamos a entrar a un nuevo ciclo donde las movilizaciones van a ser masivas y nos estamos acercando progresivamente. Mientras nos acerquemos a febrero, ese nuevo ciclo se va a ir estructurando naturalmente y lo vamos a ver seguramente en las calles, ¿no? Bolivia dijo no, mi voto se respeta.